¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Distrito GP aquí en Movistar Televisión. Vamos a hablar de Fórmula 1, como siempre, pero hoy lo vamos a hacer con unos personajes muy especiales. Estamos en el Museo Olímpico de la Sport Juan Antonio Samarán, en el corazón de la montaña de Montjuïc, en Barcelona, escenario de grandes competiciones del mundo del motor y un lugar donde nacieron muchas vocaciones, precisamente hacia los deportes de las dos y las cuatro ruedas. Esta montaña de Montjuïc no solo fue escenario de los grandes premios de motociclismo y de Fórmula 1, de las míticas 24 horas de resistencia. Aquí, hace años, también tuvimos la oportunidad de vivir muy cerca de donde nos encontramos una etapa prólogo del Rally Dakar. Y precisamente vinculados con el Rally Dakar son los protagonistas de nuestra tertulia de hoy. Os presentamos en primer lugar a Laia Sanz, no necesita presentación. ¿Qué tal, Laia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. A punto de un nuevo Dakar y yo diría que con la mejor moto que has tenido hasta este momento, ¿no? Sí, sin duda. Esta moto es... el año pasado ya fui con muy buena moto, pero este año es mejor todavía. Con muy buena moto, muy buen equipo y a ver si estoy a la altura de todo. Buscando otra victoria. Sí, pero también el objetivo es hacerlo bien en la categoría de motos, en la general. En la absoluta. Uh-huh. Y el año pasado fue muy, muy bien y este año a ver si se puede repetir algo parecido, que no será fácil. Ahora hablaremos de esto precisamente. También nos acompaña junto a nosotros Nani Roma, flamante vencedor de la última edición del Rally Dakar. Otra nueva victoria para el automovilismo español. Nani, 10 años después de tu victoria en moto, conseguiste en enero pasado precisamente ganar el Rally Dakar en coches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y ahora con la responsabilidad de defender este... Bueno, es una responsabilidad bonita. Esta victoria. De hecho, ¿no? El hecho de haber ganado 10 años después, hacerlo en coche, pues está muy bien. Una victoria fue difícil, una carrera difícil, y este año pues creo que nos espera lo mismo, y a defender el número, el 300 en la puerta, que realmente es bonito llevarlo. Y nada, con muchas ganas, sinceramente hemos trabajado muy bien este año, tenemos un muy buen coche, el equipo está preparado y nosotros también, o sea que a la guerra. ¿Se afronta de una manera diferente una vez se ha ganado la carrera? ¿El pensamiento, la preparación es distinto de cuando se busca este anhelado objetivo? Sí, sí, sinceramente sí. Yo cuando gané en moto me pasé a los coches, por tanto no defendí número uno en moto. Y bueno, no sabía cómo reaccionaría, sinceramente, pero va muy bien todo. Hemos entrenado más que nunca, tanto yo como Michelle, hemos tenido el tiempo de entrenar, de preparar bien las cosas, que es importante una carrera como el Dakar, a pocas semanas que tienes tantas cosas, si no has trabajado muy bien los meses anteriores, pues cuesta. Y lo tenemos los deberes, los hechos, ¿no? Por lo tanto, que veremos cómo va. Un Dakar será difícil, nuestro coche nos han penalizado un poco con peso, o sea, está claro que cuando ganas muchos años seguidos, esto pasa en la Fórmula 1 también, pues a veces los reglamentos cambian, ¿no? Y a veces no cambian a lo que uno le gustaría, y en este caso este año, luego si quieres hablamos del reglamento, pero nos han penalizado un poco y todo lo que hemos trabajado, la evolución que habíamos hecho, el step que habíamos hecho, lo hemos perdido un poco con el peso que llevamos de más, ¿no? Pero bueno, en todo caso, salimos con confianza. Seguro que sí, seguro que sí, a ganar otra vez. Hemos ganado en moto, en la categoría femenina también, hemos ganado en coche, pero todavía no hemos ganado un Dakar en camiones. Sin embargo, el representante nacional que ha conseguido un mejor resultado en esta división es Pep Vila, se encuentra aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pep? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos falta una victoria en camiones. Sería bonito, sería bonito. Difícil, pero bueno, no inalcanzable, nunca se sabe. Es una carrera que siempre digo que se sabe cómo se comienza, pero nunca cómo se acaba, ¿no? Entonces, esto es lo divertido. Este será, corrígeme si me equivoco, tu quinto Dakar con Iveco. Sí, con Iveco será mi quinta participación en el equipo de Roy. En este caso, pues bueno, pues afrontando el 2015, pues para intentar que un Iveco esté en lo más alto del podio. ¿Cuántos Dakares tú, Pep? Este es mi 12ava participación, sí. En todas las categorías. Tú has hecho el Dakar en todo, ¿no? Bueno, en moto en no. En moto no, has en hecho el Faraones no. En moto, sí, pero en Dakar no. Hice, diríamos que he hecho en coche y en camión las otras. 12. Las otras veces. ¿Para ti, Laia? Será el quinto ya. Quinto, 12 y 5, 17. Yo ya. Lo de Dani son muchos. Yo 19. Muchos. Serían 20, 19. Serían 20, pero en el 2008 se anuló. ¿Sí? 19. Suman unos cuantos Dakares, estos señores. Suman unos cuantos Dakares. Laia, el objetivo, hacerlo bien en la categoría absoluta. Este año pasado, en el Rally de Marruecos,
ganaste una etapa. ¿Esto es repetible ahora en el Dakar? Bueno, eso fue en el rally de Merzuga, ¿sí? Que tampoco había el nivel que habrá en el Dakar. Ya me gustaría. Que te quiten lo bailado, ¿eh? Sí, es bonito porque es la primera vez que una mujer ganaba una etapa en un rally, pero el Merzuga no, nada tiene que ver con el Dakar. En Marruecos fue muy bien, hice décima al final del rally, era una carrera del Mundial, pero en el Dakar hay más nivel, están todos los pilotos y no sé, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque todo el mundo ahora dice top 10, pero eso es muy difícil. Ya es muy difícil repetir lo del año pasado. El año pasado también fue un año un poco atípico porque fue un año muy, muy difícil, muy técnico, con algún día muy trialero y eso a mí me fue muy bien. Claro. Cuando son como otros años más al sprint, seguramente a mí me va a ir un poco peor, pero bueno, he entrenado bien, la moto va muy bien y yo creo que también he hecho un pasito adelante y a ver cómo va, pero lo importante es no tener problemas y después ya veremos cómo. El Dakar arranca el día 4 de enero hasta el día 17. Van a ser en total 13 etapas, casi 9.000 kilómetros, 414 vehículos tomarán parte en un recorrido, Pep, que por lo que sabemos hay menos de cronometrado y hay más de enlace, al menos para los camiones. Sí, para todos, pero para nosotros un poquito menos. Lo que sí, a mí me da la impresión, o yo me huelo, que este año va a ser un año de navegación, de mucho fesh-fesh, de iba a decir putadas, ¿eh? Pero dilo abiertamente. Pues yo creo que va a ser una carrera con sorpresas. El año pasado se decidió en un waypoint el Dakar y yo creo, me temo que este año irá por el mismo camino. Nani, este año además vuelve un equipo importante. Mini, tu equipo, acaba de confirmar su compromiso, extender de alguna manera su compromiso con esta carrera, han anunciado sus planes a largo plazo, sí, está muy bien. Y eso es muy positivo, entiendo. Sí, sí. Y vuelve un gran equipo histórico del Dakar, Peugeot. Sí, creo que, bueno, lo nuestro es muy positivo, que venga Peugeot también para la disciplina, quiere decir que las marcas interesa, que el Dakar interesa, por lo tanto, que lo que hacemos nosotros, que hace unos años pues parecía que había perdido un poco, ahora pues las marcas vuelven, ¿no? Y en este caso creo que es positivo para todos, los de la gente que estamos en el Dakar, que una marca como Peugeot venga con un coche diferente del 4x4, con un buggy, con tres grandes pilotos, con una gran estructura. Y bueno, es un nuevo reto que creo que es interesante para los pilotos, para todo el mundo, para nosotros, nuestros ingenieros, nuestro equipo, hace que todo el mundo piense más. El hecho el año pasado, estos años pasados, que todos se jugaba entre los minis, pues todo el mundo estaba un poco más relajado. En cambio, ahora tienes que pensar ya muchas más estrategias, por lo tanto empieza a ser ya bastante más interesante, como lo que yo viví en la época Mitsubishi y Volkswagen, ¿no? Y también los Toyotas van a ser un coche muy competitivo, han hecho un coche nuevo, han puesto las ruedas a los lados y abajo, por lo tanto han centrado y bajado al centro de gravedad, tienen 56 kilos menos, una brida de admisión un milímetro más grande. Lo que tú decías del reglamento, sí, ¿no? Ha cambiado a mitad de año, cambiaron, nos querían poner 112 kilos a los diésel, que era una pasada, y al final pues encontramos un compromiso entre sacar 56 a los gasolina y ponernos 56 a nosotros y los gasolina un milímetro más de brida, ¿no? En este caso. Esto lo único complejo del tema es que cambien los reglamentos a mitad de juego, ¿sabes? Porque al final a mitad de año nos han cambiado. Cuando tú planeas una estrategia a largo plazo, pues te es complejo a mitad cambiarlo todo, ¿no? Pero bueno, en todo caso nos tenemos que adaptar, es lo que hay, es el reglamento. Y tenemos que estar con ello y creo que tenemos un coche para ganar. O sea, es robusto, va muy bien y la gente, hemos trabajado para mejorarlo y creo que lo hemos hecho. En este equipo Peugeot estará evidentemente Carlos Sainz, pero también estará Cyril Depré, otro motorista que, como Nani en su momento, decide aparcar el manillar y coger en este caso el volante de un coche. Laia, ¿y tú para cuándo? Yo entiendo que ahora, habiéndote vinculado a un equipo Honda, Honda is the number one, ¿eh? Como dicen en el terreno de la velocidad, no te lo planteas, aunque a ti te gusta mucho el coche y has hecho carreras de coches. Me gusta mucho, pero de gustarme a poder ir a un Dakar hay mucho, mucho camino, ojalá, nunca se sabe, tampoco imaginaba haber hecho un Dakar y ni estar en un equipo como el que estoy ahora, o sea que hay que soñar, pero ahora mismo creo que tengo mucho recorrido en las motos, que hay mucho por mejorar. Y ojalá algún día tenga la posibilidad, como Nani en su momento, o Cyril ahora, pues de pasarse
a los coches y además con un muy buen coche, o sea que eso también es importante. Voy a confesarles algo, no soy nada objetivo en esta tertulia porque tengo auténtica pasión por los tres invitados, magníficos deportistas y grandes amigos, por supuesto. Pero hoy les hemos traído aquí para hablar del Dakar, claro que sí, una carrera que nos apasiona, que nos interesa y que ojalá algún día veamos también aquí en Movistar Televisión, pero sobre todo para hablar de Fórmula 1. Seguís la Fórmula 1 porque vosotros os encanta el motor y la seguís partes, bastante de cerca. Y aparte, porque yo hay la salida, la siesta, cambio de ruedas, siesta y final carrera. No te gusta nada la Fórmula 1. Sí que me gusta, no, es broma. No es broma. Pero no. Tú eres muy crítico con la Fórmula 1. No, soy a veces crítico, primero para tocarte las narices, cuando te mando mensajes, y a veces sí que es verdad que hay cosas que no me gustan. Cuando el señor Ecclestone influye tanto a veces, a mí me parece, a lo mejor me confundo, en el resultado. Cuando veo cosas como, un año me acuerdo que discutimos contigo lo de Force Indian, que estaban en el pelotón detrás, pero muy detrás, con problemas económicos, y en Spa... 2009, Spa-Francorchamps, la pole de Giancarlo Fisichella. Y segundo a final de carrera, esto es dinero, y el siguiente Gran Premio terminaron segundos. Tú criticaste que aquello había recuperado milagrosamente, ¿no? Había sucedido milagrosamente. Es que, claro, es que yo estoy siempre trabajando con técnicos y evolucionando coches. Por lo tanto, si un día estoy último del Dakar y en una etapa hago segundo, el día siguiente hago segundo y me vuelvo atrás, algo ha pasado. Técnicamente, ¿me entiendes? O sea... Habla Nani de sus mensajes, y es cierto, siempre me manda mensajes, y recuerdo efectivamente 2009, Spa-Francorchamps, la pole de Giancarlo Fisichella, pero hay más. La pole de Nico Hülkenberg en Brasil con el Williams, que también te sorprendió bastante. O Mercedes este año también. O Mercedes este año. Mercedes, sí, pero se ha moderado más, con el tema, ha sido menos crítico con Mercedes. Sí, pero Mercedes, el año pasado o hace dos años también estaban... Acuérdate, el año pasado sacrificaron para preparar este 2014. Y lo mejor de todo es la victoria de Williams en Montmeló. Me acuerdo que también comentaste que te había gustado el regalo que le habían hecho Frank Williams el día del 70 aniversario. Puede ser, pero lo de Ross Brawn, cuando está todo un año evolucionando en equipo, que está la FIA trabajando con el grupo de trabajo de la FIA, sale del grupo de trabajo y se monta su equipo y gana 7 de las primeras carreras. O sea, esto también es curioso. ¿A ti no te cuela esto? A mí no me cuela mucho. Pero bueno, escucha, son parte de las carreras y al negocio le funciona, ¿eh? Porque es espectacular y este año, sinceramente, cuando fui a Montmeló, ver los coches... A mí me gusta la tecnología, ver los motores. Este año lo que ahora ha hecho Mercedes, menos. Bueno, hay menos, pero ver aquello es espectacular. Y ver los Mercedes, lo que han hecho, lo de los turbos separados, y esto es... Sí, pero el ruido no, ¿eh? El ruido no. El ruido es decepcionante. Sí, sobre todo tú, acostumbrado al camión, que allí dentro debe ser infernal, ¿no? Durante 15 días. No, pero ahí. Es verdad lo que dice Nani, ¿no? Que hay... Y Laia, que decían esto de que estos resultados sorprendentes después de cosas poco claras. Lo que está claro es que los pilotos son buenísimos y que los tíos arañan la centésima en cada curva, en cada frenada, y cuando ves que van a fondo aquí en el circuito de Cataluña y no frenan hasta 50 metros y entran, entonces son buenísimos. Pero está luego claro, lo de los despachos y lo de los reglamentos y cambiantes. Claro, tiene que pasar media temporada para enterarme de lo que contáis, para seguir el reglamento, lo que ha cambiado y lo que ha dejado de cambiar, ¿no? Entonces es un poco lo de los neumáticos que ahora duran mucho, ahora duran poco, ahora no sé, son cosas que te desconciertan un poco. Yo me las miro también a nivel profesional porque me gusta ver las pancartas, la decoración, todo lo que nosotros trabajamos en MotoGP, pero la siesta casi siempre cae, ¿eh? A mí no me da tiempo, ¿eh? Seguro que no, ni puedes. A ver, porque dirías, Laia, lo vuestro es muy auténtico, ¿eh? La gente que venís del mundo del off-road es gente muy auténtica, es un deporte muy auténtico. ¿Estarían un deporte y el otro en las antípodas? ¿Dirías que el Dakar
significa la máxima expresión de la autenticidad y que lo otro, la Fórmula 1, tal vez no lo es tanto? ¿O no dirías, no serías tan atrevida como lo es? Yo creo que es muy diferente, pero sí que es verdad que son mundos, o sea, los que venimos del off-road vamos allá y quedamos un poco cohibidos, ¿no? Porque todo es un circo, la gente, los hospitalities, bueno, es un negocio, es diferente. A mí personalmente me gusta más ir a ver un rally o el Dakar, que puedes hablar con el piloto, pedirle en la Fórmula 1, todo es mucho muchas más... barreras, hay demasiadas barreras, sí. Pases, no sé qué. Incluso estamos de acuerdo. Incluso los periodistas, ¿no? Nos lo comentan a veces, ¿no? Periodistas que han trabajado en MotoGP o en Fórmula 1, que luego vienen allí en el Dakar y están... Vienen, es hablas, quinto. Es súper fácil todo. Pero esto los pilotos, o sea, tienen que ser muy buenos, ¿eh? O sea, conducir un coche, ser preciso como son cada vuelta, que tienen un montón de tíos con un ordenador que saben exactamente si van o no van deprisa, es espectacular. Mm. Yo vi en Montmeló, por ejemplo, que me fastidió un poco ver la diferencia de los Mercedes de los demás. Me acuerdo en la curva arriba, en la Moraneta, o no la Moraneta, la contrarrecta de arriba. Sí. La Seat. Sí, vi a pasar los Mercedes. Llegaban, frenaban, giraban, se iban. Llegaba Fernando, por ejemplo, llegaba el pobre, el coche subvirando, derrapando, para intentar arañar un tiempo que era imposible. O sea, tecnológicamente aquello estaba años luz de lo que él llevaba, ¿no? Bueno, porque el reglamento beneficia a quien toca o a quien ha hecho bien técnicamente, sí, está claro. Entonces, ves unos que sufren y otros que disfrutan. Sí, no sé qué pasará el año que viene, ¿no? O sea, a ver, con estos cambios de escuderías y cambios de pilotos, el zarandeo este, pues seguramente provocará cosas, pero si técnicamente luego unos llegan y otros no... Los Mercedes es brutal. Ahora, técnicamente, yo que me gusta y he estudiado un poco lo que ha hecho Mercedes con los motores, claro, nosotros llevamos un motor turbo. Claro. Y siempre... Separar el intercooler de la manera de refrigerar... Es brutal. Nosotros estamos todo el día pensando... Cuando el aire más frío entra, mejor, por lo tanto tenemos intercoolers, tenemos todo, pero tenemos el turbo de admisión con el de escape. Ellos no, ellos lo han puesto uno aquí. O sea, solo pienso tecnológicamente cómo han hecho esto, es increíble. ¿Es aplicable esto al Dakar, por ejemplo? La tecnología de Fórmula 1, ¿algo os podría servir? Seguro que sí. Seguro, ¿sí? Hombre, sí, seguro que sí. Mira, ahora los buggies han puesto la suspensión trasera, es muy parecido a un Fórmula. Sí. Faltará ver si aguanta, pero llevan los brazos de suspensión al cambio de marchas, exagerando un poco, ¿no? Yeah. Entonces, esto todo es aplicable. Desde este punto de vista, ¿qué decís? Por ejemplo, ¿consideráis que Lewis Hamilton es el justo campeón de este 2014? Es que es muy relativo. ¿Tú querías que ganara Hamilton o no? ¿Eras más Rosberg que Hamilton? ¿Tú Rosberg? Yo Rosberg también. ¿Rosberg también? Sí, pero yo conocí a Hamilton. Claro, conocí a Hamilton y me gustó más que ganar a Rosberg. No, nada, continúa. Sí, claro, pero es Monster también Hamilton, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero bueno, me pareció Rosberg como un tío más ordenado todo el año, una persona más correcta, ¿no? Yo lo veo como más correcto, Rosberg como habla. A mí me gusta el carácter de Hamilton en la pista. ¿Sí? Rosberg y uno Hamilton. ¿Por qué Rosberg? Bueno, por esto un poco, le veo un tío con más clase, un tío educado. También yo a veces, aparte de como piloto, también miro el resto al final. Pero Hamilton es buenísimo. Lo que pasa que lo que me parece raro de la Fórmula 1 es que un año gane dos años seguido Alonso, después durante tantos años dicen tanta gente que es el mejor piloto y no puede ni acercarse a los que ganan. Luego un año gana Baton, después ahora Baton está que no se sabe ni dónde. Y esto es lo que no me gusta. Vettel este año también muy mal. No sé, es lo que es extraño. Un poco raro. Sí, realmente. En Movistar Televisión le hemos hecho una entrevista, fantástica entrevista a Nadal, a Rafa Nadal. Y Rafa Nadal coincidía con lo que tú dices. Él ha reconocido que es un seguidor también de la Fórmula 1, pero dice, no tengo claro el criterio para discernir cuando vosotros decís que este es el mejor piloto o no, y no veo, no entiendo por qué un coche un año funciona y el año siguiente no. Eso se daría un poco la mano con vuestra tesis, ¿no? Sí, 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 está claro, porque es un tenista o cualquiera
cuando están arriba pueden perder, pueden ganar, pero siempre están arriba. En cambio aquí, lo que decías, Vettel, un tío que ha ganado 4 mundiales este año, no se ha comido un rosco, ¿no? Y es más, es un poco como el golf, ¿no? Pero el golf ya existen unas reglas, ¿sabes? Un tío que gana un torneo, a lo mejor el próximo no pasa el corte, ¿no? Pero bueno, ya se entiende las reglas, ya sabes qué pasa, ¿no? Pero aquí todo el mundo corre con unos coches que el año anterior, ¿me entiendes? Eran ganadores y ahora por una serie de cosas, de cambios de reglamento, de cosas raras, pues resulta que no son competitivos, ¿no? Por eso es difícil. Para mí seguro que Hamilton es lo que se merece porque ha ganado y realmente lo ha hecho bien, han tenido guerra con Rosberg y es creo que el equipo han trabajado muy bien y los técnicos lo han hecho muy bien, pero claro, es muy extraño verlo de Vettel, por ejemplo, o lo de Fernando. Hostia, es un tío muy buenísimo. Hay gente que dice que Fernando Alonso es el piloto más completo de la parrilla. Seguramente. ¿Estáis de acuerdo en ello? A mí me gusta. ¿Te gusta? A mí me gusta. Lo que pasa es que la agresividad de Hamilton le hace pues, un piloto que siempre te lo miras, ¿no? Pero bueno, hemos visto a Massa este año que vuelve a enseñar los dientes, ¿no? Entonces está claro que aquí la mecánica es importantísima y que el señor Eccleston o quien sea debería pensar en dar más espectáculo, de saber realmente quién es el piloto número uno. Sabemos quién es el coche número uno, pero el piloto yo creo que no lo sabemos. Laia. Yo estoy totalmente de acuerdo, sabemos que todos los pilotos son muy buenos y hay algunos más buenos, pero no te queda claro, ¿no? Está Vettel, Hamilton, Alonso, están muchos pilotos y son, es como muy irregular todo, entonces nunca sabes si es el piloto, si es el coche. Pero siempre ha sido así, ¿eh? Yo me acuerdo hace años un piloto corría con Arrows, no me acuerdo, era un finlandés, es posible, con Arrows, Sato, ¿era? Finlandés, sí. Mika Salo. Que cuando Schumacher se rompió las dos piernas, corrió con Ferrari. Salo, pues del tío de estar detrás con el Arrows, cogió un Ferrari y terminó segundo. Claro. ¿Sabes? Es que, o sea que sabemos que el campeón del mundo es el coche mejor, pero no es el piloto. Y yo creo que es verdad también lo que decías, que todos los pilotos que llegan allí, ojo, son buenísimos. Y esto desvirtúa mucho la Fórmula 1, a mi manera de ver. Sí. Porque todos sabemos que Loeb ha sido quizás uno de los mejores pilotos de rallies de todos los tiempos. Quizás llevaba el mejor coche, pero Ford ha picado piedra a todo el mundo para intentar ganarle. Y quizás él era el mejor, ¿no? Sí, porque cuando llegó, ganó, estaba Carlos, estaba Colin, sí, estaban todos. Entonces, claro, o sea que esto en la Fórmula 1 no pasa. No pasa, ¿no? En el Dakar tenemos a Marc, tenemos a Barreda, tenemos peleando allí delante y es la gran lucha, ¿no?, entre las dos marcas y luego quien encuentra los puntos, diríamos que el piloto, bueno, y en coches en el Dakar, fíjate, sí, es más importante el piloto. El piloto también, y el copiloto, el navegante en este caso y las motos que lo tienen que hacer todos ellos, pues fíjate, el piloto, la importancia que tiene. En Fórmula 1 siempre se dice que el principal rival es tu compañero de box, tu compañero de equipo. Aquí en el Dakar esto no vale, ¿no? ¿O sí? Sí, tanto. Bueno, a ti que te cuenten, claro. El año pasado fue curioso. No, esto se puede comparar un poco. Yo comparo con la moto, que tengo la experiencia con el coche. Un tío bueno con una moto normal puede hacerlo muy bien. Sí. Un tío muy bueno con un coche malo no lo hace bien. O sea, tú me das el coche, un T1 de lo que sea, un coche para hacer del 15 al 20, y como mucho haré el 12, pero nunca ganaré. En cambio, tú me das una KTM de carrera cliente o una Honda carrera cliente, me pongo las suspensiones más o menos y te aseguro que un tío con nivel termina de los 5 primeros seguro. Sí, y gana etapas. Sí, hemos visto resultados de gente así. ¿Sabes? Por lo tanto, hay una parte más humana que técnica, ¿no? Y en la Fórmula 1 se ha pasado a un nivel técnico brutal y que es más la tecnología. Y creo que a veces ya, desde cuando la época que movían los alerones desde el box todo, la claro, telemetría bidireccional, sabían lo que podías hacer ese día, sabían, no, a veces salía Margene por la tele y dice, no, hemos calculado que con lo que tenemos solo podemos terminar quintos. Yo pensaba, vaya putada para el piloto, salir allí a 200 pulsaciones. Tu techo es este, ¿no? Si no pasa nada, tu techo es esto, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser una disciplina compleja. En motos, no obstante, mal no puedes estar con tu compañero de equipo, porque en el desierto la solidaridad es muy importante, ¿no? Sí, más en una carrera como el Dakar, que es tan larga y que pasan tantas cosas, y es normal, y más este año tenemos dos etapas maratón,
es importante y también al final convives muchas horas con los compañeros y tienes que tener buen rollo. Yo tengo ahora la imagen de tu último Dakar con GasGas. Aquella yo etapa, también la tengo. No se te ha borrado. Aquella imagen sufriendo. ¿Cuántas horas seguidas estuviste encima de la moto? 25 horas. 25 horas. Con Miguel Puertas, que si no llega a ser por él, pues ahí. Toda la guardia. Ahí, sí. Con lo cual allí esa competitividad no vale. Otra historia es lo de Nani con Stefan Peter Ansel, que es una rivalidad sana, pero ancestral, desde hace muchos años. Y Pep, tú no puedes plantarle cara al señor de Roy. Pues si no, no vuelves al Dakar. Claro, esto porque tu esto, trabajo es ese. Mi trabajo es... Es diferente sí, la relación uno, que hay ahí. Cada uno tiene un rol, está claro. Pero yo volviendo a la Fórmula 1, a mí lo que más me molesta es que unos tíos que son capaces de ir el sábado, ahora es menos, pero antes pasaba un poco más, hace unos años, 3 segundos más rápidos, 4 segundos más rápidos, en la vuelta de la pole position, luego en carrera, porque resulta que el neumático no aguanta, porque la gasolina, porque no sé, van 4 segundos más lentos. No estamos jugando a carreras. Esto no son carreras. Las carreras es... Gasolina, gastar ruedas, gastar todo. Y a fondo. Entonces el pobre Ricciardo le descalifican en Australia, ¿no era en Australia? Porque gastó en un momento... Sí, la primera carrera con el caudalímetro. Pasa, hostia, en la Fórmula 1, entonces, sí, allí es barra libre. Pero tú en el Dakar también vas dosificando tu coche. Pero es no mucho, nunca. No, ¿eh? No tengo tiempo a de full desde... Pero por ejemplo, este año, que sabéis que tendréis un rally... Con, bueno, ¿cuál era la palabra? Bueno, putadas eran. Putadas, con putadas. Este año, claro, tú sabes que... Es que no tenemos ninguna información dentro del coche. ¿Tú cómo gestionas? ¿A full y te han metido 15 minutos? Porque a veces nos pasamos, yo me paso a veces todo el día... No te puedes dormir, claro. Y no veo a nadie. Y nosotros... Yo no veo a nadie. Tenemos una gran... Hay una cosa muy divertida, que es que nunca sabemos qué hay detrás de ninguna curva, de ningún rasante, de ninguna duna. No lo sabemos. Qué divertido. Porque es la primera vez que pasamos y última. Entonces, esto es... Claro, ellos van a arañar la milésima cojonésima para ir a rascar cada, el tiempo, en ¿no? En cada curva y cada... En cada es frenada. Esto, ¿eh? Nosotros y esto es para los pilotos, ¿verdad? Me parece estresante y bestial. Pero son capaces de ir 4 segundos más rápido y luego en carrera tienen que ir allí pues, rascándose no la gasolina, nariz. ¿No? Sí. Me sabe mal. ¿Deporte, negocio, espectáculo? ¿Qué es la Fórmula 1? Desde vuestro punto de vista. ¿Negocio, es más seguro? Negocio que... Negocio. Laia y Nani coinciden. Seguro que todas las carreras también, siempre hay el negocio sí. detrás. Sí, nosotros también. Seguro, bien, sin, también ninguna, es negocio sin ninguna duda. Uh-huh. Pero claro, cuando ves que el piloto tiene tan poca presencia, estoy exagerando, ¿eh? Uh-huh. Pero... Pues sabe mal. Negocio es claro que en nuestra carrera también el organizador tiene que sacar beneficios, nuestros ¿no? patrocinadores nos pagan para tener un retorno y todo es un negocio. Pero el deporte es pero mucho hay una ¿no hay parte... margen para el deporte? Sí. ¿Nada? Sí, bueno, evidentemente. Que si los tíos, primero ya un piloto de Fórmula 1 físicamente tiene que estar muy bien preparado. Por eso lo tanto, está muy bien que lo digáis vosotros. Además, sin ¿no? Porque hay gente que dice, ah, esto no es un deporte. No, están muy bien preparados. Ojo, que ir a la velocidad que van el día que llueve, que van allí detrás, que no ven nada. Y un estrés. Y... Cuidado, cuidado. Hay por que lo tanto, respeto, muy bien, ¿no? respeto a los tíos, la frenada, como frenar cada... Es fantástico que digáis vosotros esto, que hacéis etapas de 1000 kilómetros a toda mecha por el desierto, en altura. El Dakar sudamericano habéis sufrido mucho con el tema de altura, por ejemplo, y en circunstancias donde hay que tener la cabeza muy en su sitio, Laia. ¿Harías algún paralelismo con el piloto de Fórmula 1 en este sentido en cuanto a la preparación psicológica? Seguro, mucho. Sí. Y moto más con la navegación, claro. Concentración. Sí, en moto al final tienes que ser muy rápido y en la Fórmula 1 está claro, tienen claro. unos reflejos increíbles y... Pero en moto, al menos en el Dakar, y ellos también en coche, que es lo que decía Pep, no sabes qué hay detrás de la curva y van al límite. Y el copiloto lo único que dice son notas de peligros o de cambiar de dirección. ¿Qué ha hecho un tío con un coche? O sea, ¿qué ha hecho un tío a 50 Que nunca por es hora? Exacto, porque después te pegas unos sustos. En moto relativo. También pasa que de golpe, pam, un bache y casi te caes y no estaba en el roadbook. A mí me sorprende cuando les oigo hablar por la radio, ¿no? Lo que hacéis, que siempre decíais, Team Radio, que paráis y escuchamos, pues...
el tío está yendo a toda leche en el circuito, rascando a todo, y el tío está hablando con su técnico como si estuviera hablando, no sé, con el del supermercado para hacerle la compra de... ¿Y cuánto voy? Y lo que no oímos, o sea, porque oímos relativamente poco. Ahí, ¿no? ¿Cómo va la carrera? Nos dan una parte ¿Y cómo va la carrera? ¿Y cómo estoy? ¿Cómo va el otro? Y este... Esto, bueno, a nivel de estrés... Y esto, gestionando el RS, la carga de carburante... A mí me parece brutal. Sí, o sea, que los tíos... Ojo, para terminar, ¿qué le sobra y qué le falta a la Fórmula 1? Pep. Ostras. Quítale algo y añádele algo. Yo haría unos reglamentos mucho más fáciles. Yo creo que en MotoGP se ha conseguido hacer algo que es más atractivo. Y esto es lo que creo que le falta a la Fórmula 1. Y luego, lo otro decías... ¿Qué le sobra? ¿Y qué le sobra? Hombre, un poco de tontería igual. Le sobra un poco de tontería. Es que no se me enfade nadie, pero bueno... Laia. Yo lo mismo, sobrar lo mismo y creo que faltar esto, un poco de emoción y que el piloto sea más importante y el deporte. Nani. Yo creo que le sobra un poco a lo que dicen, tecnología, ¿no? De que sea más el piloto que pueda decidir, que sea él quien tome decisiones técnicas, que parece ser que no es así, ¿no? Y esto es lo que le sobra. Y lo que le falta, bueno, no sé, todo más facilidad, más posibilidad de contacto con los pilotos. Sí, con proximidad, todo. ¿No? Sí, proximidad. Hay muchas barreras. Yo me muero cada vez que voy con los pases. Aparte, no llevas el pase bien y parece que has atracado un banco, ¿eh? El tío que él te mira y dices, no, perdone, vale. O sea, es verdad. Un tío inglés allí, que el tío, tú no entras, hostia, perdone, que he hecho algo, ¿sabes? O sea, esto, claro, pero bueno, yo creo que el señor Eccleston, que respeto, yo respeto mucho al señor Eccleston, ¿eh? Lo que ha hecho, donde estaba la Fórmula 1 en los años 80 hasta ahora, ha hecho ganar bien la vida a muchos pilotos, ha dignificado mucho todo esto, se ha hecho rico. Le ha ido mal, ¿no? No, esto, pues, de hecho, lo ha hecho por él. Pero es muy bestia, ¿eh? Que alguien sea capaz de pagar 1.500 o 3.000 euros por un pase para ir a comer a un sitio. Y 5.000. Y una vez me estuve comiendo con un patrocinador que pagó eso y yo no sabía lo que valía. Y no podía hablar del ruido que hacían antes, cuando hacían tanto ruido, en Montmeló. Ahora sí. Y le dijo. No pasa. Y le dije, hostia, vaya mierda esto, no podemos ni hablar. Hostia, ¿sabes lo que me ha costado? Cuando me lo dijo, digo, tío, pero no te gastes esto. O sea, pero está lleno, por lo tanto, la gente se mata para ir allí. Por lo tanto, chapó al señor Eccleston. Es que es bestial, es bestial. Bueno, este es nuestro último Distrito GP de la temporada. Ahora pararemos unos días, no para la programación de Movistar Televisión, 100% dedicada a la Fórmula 1 y todo el protagonismo del mundo del motor lo va a coger el Rally Dakar. A partir del próximo día 4, Nani Roma, Laia Sanz, Pep Vila y otros muchos pilotos españoles que van a estar presentes en esta nueva edición de lo que en su momento Thierry Sabine bautizó como la última epopeya del hombre del siglo XXI. Nani, Laia, Pep, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer hablar de lo que sea con vosotros y de Fórmula 1 en especial. Mucha suerte para este gracias. Dakar. Gracias. A repetir los resultados y os vamos a seguir con muchísima atención, ya lo sabéis. Gracias. Y a vosotros, punto final a este Distrito GP, lo decíamos, el último de este 2014. Volveremos a estar con todos vosotros a partir del próximo día 13 de enero. ¡Feliz Navidad! Gracias.